Un recuerdo memorable que tengo antes de la pandemia es que siempre, al llegar a la iglesia, llego a sentir un paz dentro de mí. También podía llegar a sentir el amor presente entre los hermanos y hermanas al vernos y al saludarnos. Aunque yo también tenía mis problemas personales, al igual que algunas cargas diarias de aquel momento, o me sentía triste y un poco deprimida. Cuando llegaba a la iglesia, al congregarme con los hermanos y hermanas en mi corazón, sentía una chispa placentera de felicidad y llego a sentirme aliviado. Sin embargo, después de la pandemia, aunque ya hemos vuelto a congregarnos y a vernos cara a cara con los hermanos y hermanas, no sé por qué, pero ya no siento como antes y tampoco sé por qué está pasando eso. ¿Puede ser porque queremos regresar rápido a casa una vez que se termine el culto? ¿O puede ser porque ya no tenemos tanto tiempo como antes lo teníamos para compartir y pasar tiempo de calidad con los hermanos y hermanas? Por eso, extraño mucho esos momentos tan inolvidables y únicos de aquel entonces. ¿Y tú? ¿Qué extrañas? Yeah.
Oye, Coco, cuando eras como yo, así de pequeñín y a veces traviesito, ¿cómo eran tus clases dominicales? También estaba como yo, sentado, viendo una pantalla, mientras escucho al profesor dando clases y jugando. Ah, con que juegas mientras el profesor da la lección. Tú sabes que no debe ser así, ¿verdad? Debería estar prestando atención porque tenemos que aprender de la palabra de Dios. Jeje, sí. No le voy yo. Lo siento, Coco. No le dije, mami. Yo soy aquí. Papá no. Jaja, no te preocupes, claro que sí lo entiendo. Si yo fuese tú, de seguro también haría lo mismo. Pero ¿quieres saber cómo era antes cuando venía a la iglesia y daba las clases dominicales? Sí. Cuéntame, por favor. Yo quiero escuchar. Bueno, antes solía venir a la iglesia porque mis padres me obligaban, pero a medida que pasaba el tiempo me gustó venir para aprender en las clases dominicales. Las clases las daba en un salón con un profesor y muchos otros niños y niñas que no conocía. Cantábamos alabanzas, hacíamos manualidades juntos y nos reíamos juntos y poco a poco fuimos conociéndonos más entre nosotros. Suena muy divertido, Coco. De verdad que sí fue muy divertido esos tiempos. Siempre después de las clases dominicales jugábamos afuera y corríamos por todos lados hasta que quedamos empapados de sudor y de regaño de papá y mamá por estar corriendo. Qué divertido suena, pero Coco, ¿por qué yo no puedo experimentar lo que ustedes vivieron antes? Yo también quiero divertirme con mis amigos y hacer cosas juntos con otros, porque yo debo estar en casa viendo a mis amigos desde una pantalla y no poder darles la mano. Es por la pandemia. Nos ha obligado a todos a quedarnos en casa y adaptarnos a la forma en que estás dando clases. Pero no te desanimes. Sabes que hoy es el aniversario de la iglesia, ¿verdad? Sí, hoy la iglesia cumple un año más. Bueno, te aseguro que en este nuevo año vas a poder vivir lo que nosotros vivimos cuando éramos pequeños. ¿Confías en mí? ¿Quieres vivir lo que nosotros vivimos? Yo quiero, 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 yo quiero. Cô ấy đã đến chim bồi, chỉ nói tiếng Anh. Giáo hội ở trên 上 là cần phải hợp nhất. Nguyên nhân là hiện tại cái thế đạo trần lạc. Vì tôi cái thù địch ma quỷ, giống như tào tháo cái sư tử, thiên địa du hành, tìm chỗ có thể thân sự cái người, là cái đi lì hình cái người. Vì vậy, tôi đề nghị mọi người. 好似保罗喺以弗所书里所讲嘅，用爱心互相宽，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一嘅心。我哋唔好让任何一个喺我哋当中嘅人被撇弃喺外边嘅黑暗里边，以致呢系随流失去。佢系要将佢哋揾翻翻嚟，啊，将佢哋带翻去耶稣基督嘅爱嘅入边去，免得佢哋落喺魔鬼撒旦嘅攻击嘅下边。恭喜灵峰堂能够有一个周年的庆典，神的恩典满满，弟兄姊妹一起的努力今天也都有成果可以献给我们的神。教会其实不一定是风调雨顺，而事实上圣灵一路带领教会是面对一个又一个难关。我有机会能够跟弟兄姊妹一起努力，又见到教会的领袖们、牧者们、弟兄姊妹一起真心侍奉主，心里面欢喜快乐。我们经过一个难关又一个难关之后，我们就会比以前更加成熟。灵峰堂到今日面对困难，不要将那个责任就摆在自己的身上。我们是很相信所有东西都是神的带领，人其实都是有限制的，但是在无限力量的神面前，神必定能够带领我们经过。再一次愿神的福气临到这间教会。Hola Iglesia, celebramos con ustedes en este día muy especial. Dios les bendiga. Iglesia, estamos muy contentos porque han llegado a este nuevo aniversario y deseamos en el nombre de Dios que este sea un año de mucha bendición, animándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien animándonos y exhortándonos. Por eso queremos animarles a que este año sea un año de mucha bendición, donde ustedes puedan participar de la obra de Dios. Que el Señor les bendiga y que sea un feliz, feliz aniversario. Aniversario.
Hola a todos. Feliz aniversario para nuestra iglesia y que Dios lo bendiga a todos. Hola iglesia, feliz aniversario. Espero que la pasen bien y que Dios los bendiga. Hola. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!